なんか今池の方が光らなかった車のライトじゃないの Cuando uno piensa en un juego de VanillaWare, lo primero que de seguro viene a la mente es la calidad visual del paquete. Desde hace rato, este estudio japonés ha entregado con una constancia bastante admirable una serie de experiencias de géneros y calidades diversas, pero lo que todos tienen en común es un trabajo excepcional de diseño de arte. Estos güeyes son especialistas en ofrecer gráficos en 2D que solo pueden describirse como exquisitos. El más reciente de estos juegos es 13 Sentinels Aegis Rim, el cual ya lleva rato disponible en el PlayStation 4 y de hecho ya tuvo el tratamiento de mini reseña por mi parte en su estreno. Los invito a checar ese video a través de este desvergonzado link para que se enteren por qué pienso que además de chulo de bonito, el juego ofrece una de las aventuras narrativas más interesantes que se han hecho en años recientes. El día de hoy veremos qué tal está su nuevo port para el Nintendo Switch, en apartados técnicos principalmente. Para el que no esté enterado, Sentinels es un juego que mezcla dos géneros muy distintos: las novelas visuales y los juegos de estrategia en tiempo real. En este título, nosotros seguiremos las historias de 13 jóvenes japoneses que se ven envueltos en los acontecimientos del fin del planeta el cual ha llegado de la forma de invasores de otro mundo que solo pueden ser vencidos haciendo uso de robots gigantes o sentinelas. Así pues, el gameplay cambia constantemente de velocidad al ofrecernos largas secuencias narrativas donde los personajes conversan entre sí y con nosotros a través de sus monólogos internos e ideas. Pero una vez que llegas a un hito importante o descubres algún secreto de la enredada trama, va siendo hora de subirse al mecha Shinji y patearle el trasero a los agresores. Mi mayor preocupación con este port es que se perdiera el impacto gráfico de las hermosas secuencias narrativas, pero después de haber probado las primeras 5 horas del título he apagado esos miedos por completo, pues las escenas siguen conservando una enorme calidad a pesar de que yo sí note el bajón de resolución. Si tú nunca has probado este título, no te preocupes, dudo que sientas que te estás perdiendo de algo, pues todo luce de huevos y corre igualmente bien. Independientemente de si lo estás jugando con la consola estacionada o en modo portátil. Por su parte, las secuencias de RTS tampoco sufren gran cosa. Quizás la interfaz sea algo pequeña cuando estás jugando con la consola en tus manos, pero el gameplay no es tan complicado como para que importe. De hecho, gracias a esta posibilidad siento que es más agradable aventarte varias sesiones de este apartado debido a lo fácil que es jugar por ratos gracias a las bondades portátiles del Switch. Así pues, mi trabajo resultó sumamente sencillo. 13 Sentinel sigue siendo un juego con alto impacto visual y el traslado a la plataforma de Nintendo no le costó ningún compromiso significativo. Las diferencias que existen solo son apreciables si de plano tienes la versión de PlayStation 4 al lado de esta, luciendo en glorioso 4K. Pero ese es un escenario muy inverosímil. En general, si le traes ganas a este excelente juego de Vanillaware, solo éntrale. Lo recomiendo con toda violencia. Te vas a quedar enganchado con esta historia que a pesar de ser algo complicada en su construcción por la cantidad tan elevada de personajes, perspectivas y el más que ocasional viaje temporal, te va a dejar satisfecho una vez que la termines. Este se ha convertido en un imperdible de la plataforma. Así de fácil. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Agradecemos el apoyo de nuestros Patrons de Mayo, entre los cuales se encuentran... Michelle Fabrizio Niño Ramos, Jaime 18319, Cubicat, Dejiro 22X, Carlos Raviela, Juan Ríos Grajales, Julio Aguilar, Jesús Adrián Ponce de la Rosa, Osvan Fire, Diego Peña, Guillermo Aro, Daniel Lionheart, Daxi Codelia, Andy Mick, Defender of Steel, Catón, Omar manjarrez Rudy Virus, Félix, Jorge Rodeles y Marcus Torres. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.